todos, ¿cómo van? Bueno, soy Katherine Gourmet. Hoy les traigo una receta que vendría a ser comida oriental o comida china. Bueno, vamos a hacer alitas teriyaki. A ver, este es el aderezo teriyaki. Aquí lo pueden ver. Pueden utilizar la marca que ustedes quieran, pero esta es muy buena. Y para esta comida es muy importante que tengan salsa de soja. Esta salsa de soja que ven acá es muy comercial, es barata. Le da un color fuerte a las comidas, color. Esta que tengo acá le da sabor, pero no tiene color. Es un color muy suave. Entonces, juntando los dos, tengo el color perfecto de la comida china. Y lo que nunca puede faltar en la comida china o la comida oriental es el aceite de sésamo. Tiene un aroma delicioso. Claramente este olor te lleva directamente a que alguien está cocinando comida china o comida oriental, y lo sentís en los restaurantes porque siempre se manejan con este aceite. Es como su ingrediente modelo. Bueno, y aquí tenemos el jengibre. Yo lo tengo en polvo, tengo como un kilo, así que lo tengo que utilizar. Pero si tienen fresco, también lo pueden utilizar en la salsa teriyaki. Y la pimienta. Y el sésamo también en semillas. Bueno, vamos a arrancar. Esto van a hacer, lo vamos a hacer al horno, pero es el mismo formato para la olla, pero lo vamos a hacer al horno. Ahí les traigo la placa. Esta es mi placa para el horno. La cebolla y el morrón y el verdeo se llevan perfecto. Pero como va a ir al horno, el verdeo lo voy a colocar al sacar. Bueno. Aquí vienen los morrones. Aromatice. Esto es para que aromatice a la salsa teriyaki, que no necesita, pero queremos colocarla. Pueden hacerlo con trozos de pollo, pueden hacerlo con pescado, carne también, reba. Bueno, esto no va a esperar por un lado. Y aquí va. Colocamos el jengibre. Colocamos la pimienta. Colocamos la salsa de soja suave. Colocamos la salsa de soja fuerte que nos da el color. Ahí. Es la cantidad necesaria. Ahora viene la salsa teriyaki. Esto sí, sean muy generosos. Bueno. Aquí lo que vamos a hacer es, recuérdense que esto trae sal, así que si quieren colocarle, le colocan sal. Yo no, porque todas las salsas traen sal. Y esta parte trae ajinomoto, trae todo. O sea que, si le quieren colocar, colóquenlo. Media cucharadita de ajo. Ahí lo vamos a mezclar. Esto. ¿Tienen sésamo negro o sésamo blanco? Da lo mismo, porque los dos son muy deliciosos. Así que va a ir al horno así. Y el ingrediente final. Es una delicia este aceite de sésamo. Como lo extrañé en toda la pandemia. Ahí está. Bueno, listo. Ya estoy. Con ese aroma ya estoy en un restaurante chino, japonés, tailandés, comida thai, todo lo que ustedes quieran. Ese aroma te lleva. Bueno, listo. Llegamos a este paso. Y aquí tenemos nuestra placa. Aquí está nuestra placa esperándonos. El horno está calentando.
Ajinomoto con lóquenle, pero la salsa teriyaki ya lo tiene. Y la salsa de soja suave también lo tiene. Así que si quieren colocarlo, pueden colocarlo. Esto se va por de 30 minutos a 40 minutos al horno a 250 grados prendidos arriba y abajo. Mientras tanto, vamos a hacer el arroz para acompañarlos con arroz. Si quieren, pueden acompañarlo con papa, con fideo blanco, porque es directo, es sentarlo encima del fideo y chao. Lo pueden acompañar con arroz también. Lo ponen al lado como guarnición. Es muy simple. Al tener esta receta, es automáticamente para un fideos o para el arroz. Bueno, acaban de salir del horno. Ahí lo pueden ver. Alitas en teriyaki. Colocar en verduras, arroz y fideos. Porque esta receta también es como la misma salsa de los fideos chinos que vienen salteados con brócoli. Bueno, es lo mismo. Casi es la misma receta, pero diferencia que son alitas. Así que ahí pueden ver. Vale la pena, la verdad. El olor es avasallante. Muy rico. Es como que si estuvieran en un restaurante chino, un restaurante. Bueno, ahora lo vamos a acompañar de guarnición con un arroz. Bueno, si te gustó esta receta de alitas a teriyaki, lo puedes encontrar en mi canal, Catherine Gourmet, te haré la vida más fácil. Es una receta simple y fácil. Lo único que tienen que tener los ingredientes, la comida china, la comida oriental, la comida coreana, la comida japonesa, todos coinciden con las especias, los condimentos, los fermentados que tiene la comida oriental, que vendría a ser la salsa de soja, la salsa de ostra, la salsa teriyaki, aceite de sésamo. Casi todas coinciden porque su gastronomía se basa en eso, todo lo que es fermentado. Bueno, así que bueno, espero que disfruten esta receta. Soy Catherine Gourmet. Y no se olviden que estos ingredientes los pueden encontrar en un barrio chino. Creo que todos los países tienen un barrio chino. Así que no se van a privar de nada. No se olviden del aceite de sésamo, que es una delicia. Cuando aprendan a cocinar todas sus comidas oriental con aceite de sésamo, nunca más lo van a dejar porque tiene un aroma exquisito que no sabría cómo explicarlo si nunca fueron a un restaurante chino. Bueno, besos, abrazos. Y buen provecho.